Y aquí está Claudio. Pero, ¿ves? ¿Los cocodrilos son? No, pero no es. La escena de un crimen. Iré a investigar. Mensaje garabateado. Ah, pero falta demasiado. Sekhmet, la diosa de los cazadores. Pero tiene arañazos por encima del vientre de la estatua. ¿Qué representan? Restos de carne y sangre. Aquí hubo un cuerpo, pero los cocodrilos se lo deben de haber comido. Thank you.
amigos ha muerto. Ahora hablaré con Claudio para averiguar por qué vino aquí. ¿Qué es esto? ¿Por qué los matas? ¿Nos acabábamos de conocer? Claudio, estás borracho. ¿Sí? Soy yo. Y no, mentira. Solo he tomado 2 o 10 cervezas. Se acabó. Voy a llevarte con tu esposa. Oh, ¿tengo esposa? ¿Cómo se alegrará mi madre? Bien, Claudio, ahora explícame qué hacías allí. ¡Iba! La verdad es que no me acuerdo. Vine desde Alejandría por el festival. Y una especie de persona, alguien, me ofreció beber toda la noche y gratis. Es imposible resistirse. ¿De qué estábamos hablando? ¿De qué haces aquí? Ah, sí. Sí, pues después me desperté aquí rodeado de cocodrilos. Una cosa, ¿de verdad pueden hablar? Egipto es una tierra llena de magia y misterios. Increíble. Mis amigos de la ciudad no se lo van a creer. ¿No me has dicho algo de una esposa? Sí, la tuya. Ahora sí que no te entiendo. No tengo esposa. Si soy virgen. O al menos eso creo. Me niego a seguir hablando del tema. Ya lo arreglarás con tu mujer. Pero no lo entiendes. Todas las mujeres que me intento... Anda, cállate. Lo siento. La brisa del río me está sentando de maravilla. Ahora me siento mucho más despejado. Espléndido. Ahí estás, mi amado. Me tenías muy preocupada. Oh, por Dioniso, me acuerdo. Fui a la isla para huir de ella. Ella me emborrachó. Nos casamos. Y me dijo que le pagara un impuesto de virginidad. ¿Qué virginidad? Puedes irte. Esto es entre mi marido y yo. No, 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 no te vayas. O me matarán. Enseñadle qué pasa cuando intentas engañar a una mujer. ¡Ayuda, por favor! Olvídalo, no es más que un griego idiota. Que nos han arrebatado bastante. ¿Sí? ¡Mis hermanos! ¡Has matado a mis hermanos! ¡Tenías que ayudarme a mí, no a él! Muchísimas gracias. Me ha salvado la vida. Y el monedero. A partir de ahora, cuidado al beber con desconocidos. No vuelvo a beber. ¿Qué?
Thank you.
Ah, te doy la bienvenida. ¿Puedo ayudarte? Siempre es un galleto. Abrid paso. Que los dioses me ayuden. Voy a por ti, Aya. Por Horus, ¿por qué hay tantos soldados por aquí? Serapis, la serpiente tendrá su respuesta. Esto lo escribí yo.
Es necesario copiar todos los escritos para la biblioteca. ¡No te lo puedes quedar! ¿Cómo voy a encontrar a Aya entre tanto pergamino? Yo creo que Fano habla demasiado. ¿Están todas ahí dentro? Claro. Entonces, en eso tienes razón. Pero no sabe expresarlas con claridad. Muy bien. Serapis. ¿Ahora qué? Ah, ¿dónde está Aya? ¡Oh, Serapis! Yo escribí una epopeya pastoral tragicómica que hablaba de él. ¡Ah! Eres Bayek, ¿no? Aya se muere por verte. ¿Está bien? Corre, sígueme. Lo siento, buen amigo. Creo que estás borracho. Esta biblioteca es para intelectuales, de verdad. Está escondida. ¿Quién eres? ¡Ah! ¿Con qué interesado en versos homéricos? Ven por aquí. Soy el primo de Aya, Fano. Pues claro, Fano. Me alegro de conocerte por fin. ¿Qué está pasando con Aya? ¿A qué viene tanta discreción? Genadio ordenó a sus hombres registrar cada casa. Sacan a la gente a la calle para obtener información mediante tortura. Típico del sistema en que vivimos. ¿Genadio? Un monstruo. El Filáquitai de Alejandría. Revolverá la ciudad para encontrarla. ¿Y dónde está ahora? Tengo un amigo muy poderoso. Apolodoro. ¿Habrás oído hablar de él? Pues no. Lo harás. Bueno, el caso es que puso un escondite a disposición de Aya cuando se metió en líos. ¿Pero qué ocurrió? ¡No me respondes! Un enredo de intrigas políticas. Ella te lo explicará, tranquilo. ¡Mira! Ahí va Fano. Se cree que es poeta. El nuevo Sófocles. Hasta aquí llego. El camino hasta Aya está en ese monumento. Es justo ahí. Ten un poco de fe. Ya era hora. Nunca más debemos volver a separarnos. Ahora estamos solos, sin Gemu. Ahora estamos juntos. Los dos. Uno y otro. Hay nuevas.
Marcas de justicia. Ah. Maté a Medunamun con esto. Odio hacer estas cosas. Pero te agradezco que lo hicieras. A decir verdad, lo disfruté mucho. Te echaba de menos. Yo a ti también. Yo también maté a Acteón. Lo perseguí y encontré una máscara en su cuarto. Cuando volvió, le hice ponérsela. Luego clavé este puñal en sus ojos. Aya. Pero me descuidé. Otro enmascarado me siguió a casa. Fue aún más difícil. Solo uno más. Uno y acabará. Fíjate. Se lo cogí a Acteón. Apolodoro dice que es un papiro del Consejo Real. La serpiente sirve a Ptolomeo. ¿Cómo sabe Apolodoro estas cosas? Por sus informantes. Por su trabajo con Cleopatra. ¿Cleopatra? La declararon criminal. Por el traidor de su hermano, sí. Pero aspira a su trono y quiere ver muerta a la serpiente. Y confía en mí. Me dio esto para matarlo. Es la antigua hoja que mató a Jerjes. Un arma de justicia. Ingenioso. Ah. Iré al palacio a descubrir quién emplea el sello de la serpiente y usaré esto. Encontrarás información en la oficina del escriba real. Pasa mucho tiempo en los baños. Ve al palacio cuando no esté. ¿Y tú? No puedo salir de aquí mientras Genadio esté en las calles. ¿Qué es esto? Por ahí se van los muelles. No puedo creer que Fano te hiciese atravesar el pozo. No puedo salir de aquí mientras Genadio esté en las calles. Se ha propuesto matarme. Además de la serpiente, veré qué puedo averiguar de este Genadio y lo silenciaré. Descubre quién es la serpiente y enséñale la cara de la muerte. Nos reuniremos en el paneo cuando mates a la serpiente y a Genadio. Mi corazón ya te está echando de menos. Y yo a ti, mi amor.